Nací en Caracas, hijo de Luis y de Nancy. Soy de la parroquia El Valle, estudié primaria y toda la secundaria en la parroquia El Valle Coche. Hasta el 80 y algo, 85, 86, donde emigramos después de Caracas a Guárico. Pero bueno, yo como caraqueño me inicié en la estudiantina de mi escuela. Fundé la estudiantina de la escuela Carlos Delgado Chalbó. Mi mamá fue la primera que me dio un 4 entre 6 y 7 años aproximadamente. Y bueno, siempre desde muy pequeño mi vida estuvo ligada a la música, dado que mis padres se conocieron pues en una coral, la Coral Filarmónica de Caracas. Y bueno, yo iba a los ensayos y escuchaba el Camina Burana, la novena de Beethoven, siempre en ese llenarme de esa música, de ese contenido. Bueno, y en la escuela, siempre viendo nuestro riquísimo calendario festivo en esa época, hace 35 años atrás, aproximadamente, donde no había los niveles de alienación que hay ahorita y toda la penetración ideológica foránea, se veía en las escuelas casi todo el calendario festivo venezolano. Y bueno, eso, yo participaba en todo eso, pues, y me fui llenando de eso desde muy pequeño. Guárdame una flor para el verano, guárdame una flor para el amor. Tengo tu acidito entre las manos, tengo el oro dulce de tu sol. Como una mañana nuevecita, guarda el día poco en mí su aliento tricolor. Déjame pintar a tu carita con bronce de atardecer y picaflor. Como el viento en la palmera canta, guarda perulatas en mi sueño de un rubor. Dame tu ternura en arrendajo cierto, y déjame otro invento en línea de Ecuador. Guárdame una flor para el verano, guárdame una flor para el dolor. Amarguito en mis arcanos, tengo en esmeralda intenso tu calor. Como una mañana nuevecita, guarda el día poco en mí su aliento tricolor. Déjame pintar a tu carita con bronce de atardecer y como el viento en la palmera canta, guarda para ulatas en mi sueño de rubor. Dame tu ternura en arrendajo acierto y déjame otro invento en línea de
florecer y pica flor. Como el viento en la palmera canta, guarda para ulatas en mi sueño de un rubor. Dame tu ternura en arrendajo acierto y déjame otro invento en línea de mi formación musical ha sido autodidacta. Toda mi vida, en medio de mi familia, primero que nada, de mi tío Pollo, mi mamá, mi papá. Como dije ya antes, mis padres eran de una coral que tenía mucha actividad y yo iba a los ensayos. Pues, siempre estuvo ligada, bueno, a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar. Siempre atento a las navidades con Serenata Guayanesa, Quinteto Contrapunto, El Cuarteto, todos los madrigales nuestros, toda la música hermosa, Modesta Bor, todos sus arreglos corales en Navidad, Vicente Emilio Sojo, por favor, o sea, Morera Muñoz, Alfredo Sadel. O sea, mi formación siempre, no puedo decir no, nunca que ha sido formal. Yo todo lo absorbí de manera empírica. Y he caminado en esa vertiente, en ese camino toda mi vida. Una anécdota en esa formación, a los 8 años más o menos acompañé con el Cuatrico a Morera Muñoz en un concierto navideño en la Aula Magna de la UCB ante 3.000 personas. Y eso marcó pues en mí y me dio como que ese espíritu pues de querer ser, así no lo supiera todavía, ser músico. Y bueno, mi formación, repito, ha sido siempre algo inédito, algo que me llegó por el don que la vida me dio. Poder poseer el metal para crecer dentro del capitalismo y huyen del
cierto de mil razones más una. Ya que por ser de la luna, cuando del pueblo se expresa, se excluyen y se manejan cual burgueses sin fortuna. Por eso, venezolano, te invito por esperanza a forjar esa semblanza que le dé todo lo humano. Unamos todos las manos con dignidad y pundonor. Por la derecha hay dolor, la izquierda nos enaltece. Sigamos siendo con creces la patria del Gran Simón. Hace ya tiempo que siento algo en mi pecho profundo. Es que no entiendo ese mundo de gente de la que pienso. Creen tener el concierto de mil razones más una. Ya que por ser de la luna, cuando